Santa Fe Clan confiesa que extraña a su hijo Luca. ¿Qué onda, raza? Aquí les traemos el chisme del día. Y esta vez tiene que ver con el famoso rapero Santa Fe Clan, quien volvió a dar de qué hablar en las redes sociales. Como todos saben, Ángel Quesada, mejor conocido como Santa Fe Clan, tiene un hijo con la influencer Maya Nazor. El pequeño Luca ha sido el centro de atención desde su nacimiento, pero la relación entre sus papás no duró mucho y actualmente están separados. Aunque ambos se han mantenido al margen de hacer declaraciones públicas sobre su vida privada, las publicaciones recientes de Santa Fe han elevado sospechas de que no vea a su hijo tan seguido. Ayer el rapero originario de Guanajuato compartió una publicación en su cuenta de Facebook que tocó el corazón de sus seguidores, pero también encendió la polémica. Con una simple pero emotiva frase, Santa Fe escribió: "Te extraño mucho, Luca". La publicación no tardó en llenarse de comentarios de sus fans, mostrando su apoyo y preocupación. Entre las reacciones se pueden leer mensajes alentadores como: "Ánimo, carnal. No te agüites, pronto lo verás". Y otros que intentan levantarle el ánimo al artista. Sin embargo, no todos los comentarios fueron de apoyo. Algunos seguidores cuestionaron el papel de Santa Fe como papá, insinuando que no ha sido tan presente como debería en la vida de su hijo. Comentarios como: "Pues ve a verlo, búscalo, él también te necesita", y "un mensaje no es suficiente, actúa", se hicieron notar entre el mar de reacciones. La situación ha llegado a un debate entre los fans. Por un lado están aquellos que defienden a Ángel Quesada, argumentando que el rapero tiene una agenda muy ocupada debido a su carrera y los compromisos profesionales que le exigen viajar constantemente. Recordemos que Santa Fe Clan no solo es un rapero que ha puesto el nombre del barrio en alto, sino que ha estado muy activo en la industria musical, participando en conciertos, colaboraciones y eventos que lo mantienen en movimiento. Pero por otro lado, hay quienes creen que independientemente de su trabajo debería hacer todo lo posible por estar con su hijo, especialmente en una etapa tan importante de su vida. Después de todo, Luca todavía es un bebé y necesita de la presencia de ambos padres. Para algunos de sus seguidores más críticos, esta publicación fue vista como un recordatorio de que quizás Santa Fe Clan no ha estado lo suficientemente presente. Lo cierto es que la situación entre Santa Fe Clan y Maya Nazor haya sido muy reservada. Es evidente que el rapero siente un gran cariño por su hijo. No es la primera vez que Ángel comparte públicamente lo mucho que extraña a Luca, lo que deja ver que a pesar de las circunstancias, el amor de padre está presente. Además, en entrevistas anteriores, Santa Fe ha mencionado lo importante que es su hijo para él y cómo su nacimiento cambió su vida. Ahora lo que todos se preguntan es por qué Santa Fe Clan no ha visto a Luca tan seguido. ¿Será realmente por la distancia y su apretada agenda? ¿O habrá otros motivos detrás de esta situación? Lo cierto es que, como cualquier padre que trabaja, no siempre es fácil equilibrar la vida profesional con la personal, y menos cuando es una figura pública con una carrera en constante crecimiento. Ahí tienen el chisme, raza. Estaremos pendientes de cualquier novedad, y mientras tanto no dejen de seguirnos para estar al tanto de todo lo que hacen sus artistas favoritos, aquí nomás.